buenos días, amigas y amigos de la prensa. Bienvenidos aquí a la Catedral. El señor arzobispo, por compromisos de agenda, anda visitando la zona, ¿no se oye? La zona oriente, algunas parroquias de la zona oriente. Esta mañana está con nosotros la señora Rosa María Leverí. Ella viene de Inglaterra y aquí por eso tenemos algunos invitados. Les vamos a platicar un poquito del curso Alfa que iniciamos Dios mediante el día de mañana. Estos invitados que esta vez nos acompañan vienen de Canadá, de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, de Ecuador, de Nicaragua. ¿Qué cosa es el curso Alfa que Dios mediante mañana iniciamos? Del 20 al 24 de enero, un equipo formado por laicos, como les decía, de Inglaterra, Canadá y Latinoamérica, impartirán en el seminario el curso Alfa, el cual tiene su origen en Inglaterra y tiene por objetivo atraer a las personas alejadas de la Iglesia, brindándoles elementos de escucha. ¿Y qué cosa es lo que el Santo Padre Francisco ha pedido? Que la Iglesia sea una Iglesia atrayente, que no juzga, que al contrario busque el encuentro con Jesús, que escucha, y el único fin de la Iglesia para el que ha sido fundada, acercar a los hombres a Jesucristo. El curso está dirigido a quienes, a sacerdotes, religiosas, laicos, comprometidos, a quienes se les ofrecerá herramientas atrayentes hacia los jóvenes y personas alejadas. Este curso fue una petición del señor arzobispo en abril del año pasado. El señor arzobispo está muy interesado en esto. Él envió a un sacerdote en el verano, al padre Cristian Camacho, a conocer este curso a Inglaterra. Y después de la experiencia del padre Cristian, el señor arzobispo se interesó. Y es un curso que inicia ya prácticamente hoy, en la noche, en el seminario. Se lleva a cabo con mucho éxito este curso en diócesis de Inglaterra y de América Latina. Es por eso que el señor arzobispo tiene especial interés en capacitar a sus sacerdotes, sobre todo a los que somos pastores, para atraer con un solo fin a los que se han alejado de la Iglesia. Les compartimos también que como Iglesia Diocesana, la Fundación Previsión Social del Clero de la Arquidiócesis llevará a cabo el 17 sorteo de la fraternidad el próximo 31 de enero de 2014 a las 11 a.m. en la Casa de la Familia, que se encuentra ubicada en la 9 Oriente 5. En este sorteo se rifarán 28 autos, 16 Spark, 8 Aveo y 4 Sonic. Bajo el lema, hay más alegría en dar que en recibir. Año con año se realiza este sorteo con el propósito de ayudar a los sacerdotes ancianos, enfermos e inválidos, apoyándolos con una pensión mensual a los ya retirados y en sus gastos médicos por enfermedad, operación o accidente. Actualmente, la Fundación Previsión Social del Clero de la Arquidiócesis de Puebla apoya con gastos médicos mayores a cerca de 102 sacerdotes mayores de 70 años. Y a 30 sacerdotes menores de 70 años que padecen alguna enfermedad. Es por ello que invitamos a todos los fieles de la arquidiócesis a apoyar a este sorteo. Aún pueden buscar los boletos en las oficinas parroquiales o en la Casa de la Familia. También nos unimos a la celebración de los escritores y periodistas al celebrar al Santo Patrono San Francisco de Sales, quien es el patrono de los periodistas. Él fue un escritor que se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que a nadie se sentía molesto. Él fue un escritor y un orador que no buscaba el morbo, sino más bien la transmisión de la simple y llana verdad evangélica. Supo comunicar la idea de todo auténticamente humano es auténticamente cristiano. Nació en Saboya en el seno de una familia católica. Su padre quería que estudiara Derecho y lo envió a París, pero fue aquí donde sintió la llamada divina. Fue ordenado sacerdote y más tarde el Papa lo ordenó obispo de Ginebra,
Murió en el año de 1622, también la arquidiócesis les desea a todos ustedes muchas felicidades, que Dios bendiga abundantemente el trabajo tan noble de comunicar la noticia día a día. También les queremos compartir, ven que el próximo 28 de enero se cumplen 35 años de que el Santo Padre Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II vino a Puebla y precisamente aquí en Puebla descubrió su vocación de Papa Misionero en el primer viaje a México. Dentro de unos meses será canonizado por el Santo Padre Francisco y con motivo de los 35 años de su visita, el próximo sábado y domingo en la capilla del Beato Juan de Palafox, ahí en el seminario, en el santuario, se expondrán las reliquias del Papa, la casulla que utilizó el Santo Padre, algunos objetos que utilizó en la misa, se pondrán para que las personas puedan visitarlos y pedir la intercesión del Beato Juan Pablo II. Él le llamó cuando vino aquí a Puebla, que era el primer encuentro que tenía para conocer su pensamiento, era el primer discurso que se esperaba a nivel del mundo. ¿Cómo pensaba? Porque ven que apenas tenía unos cuantos meses de haber sido elegido, apenas 2 meses escasos, y aquí en el seminario fue cuando habló sobre su programa de pontificado. Los estamos invitando a todos los que gusten pasar a pedir la intercesión del Beato Juan Pablo II a través de sus reliquias, sábado y domingo, dentro de 8 días, en las instalaciones del Santuario Guadalupano que se está construyendo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Yo quisiera que la señora Rosa María Leveri comentara un poco lo que es el curso Alfa. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, buenos días a todos. Lo que quisiera es comentarles que Alfa es una serie de sesiones interactivas que tienen como objetivo 3 cosas principales. El primero, dar un encuentro personal con Jesucristo a los que vienen a hacer Alfa. El segundo objetivo, dar un sentido de comunidad a la gente que viene a experimentar Alfa. Y el tercer objetivo es promover un discipulado, ¿no? Nuestra iglesia habla mucho de la formación de discípulos misioneros y es lo que tratamos de hacer en Alfa. Una de las cosas que para Alfa es muy importante es nuestro trabajo con jóvenes. En cierto sentido, nos damos cuenta de que nuestra sociedad ha avanzado tecnológicamente, hay muchos mejores medios al alcance de todos. Sin embargo, si vemos en los países más desarrollados o en países menos desarrollados, el índice de suicidio entre jóvenes es muy alto. Y es una pena que nuestra próxima generación, nuestro futuro, sea una generación de jóvenes que muchas veces viven sin esperanza, cuando tienen al alcance un tesoro muy grande, que es una vida plena en relación con Jesucristo, que es quien te da la esperanza y quien te dice que sí es posible vivir bien y vivir con alegría, que es lo que todo ser humano busca. En Alfa lo que tratamos de hacer es establecer un diálogo. Queremos que el propio joven que venga haga un proceso. No queremos decirle lo que tiene que pensar, queremos establecer un diálogo con ellos, siguiendo el ejemplo de nuestro Papa Francisco. ¿No? Creo que para nosotros ha sido una alegría tan inmensa ver que nuestro Papa Francisco es un Papa tan asequible, que dialoga con las personas, que se entera dónde está el corazón de las personas. Y en Alfa queremos seguir este modelo. Ahora, en la actualidad, más de 30 millones de personas han hecho Alfa alrededor de todo el mundo. Hay Alfas que se hacen en Medio Oriente, África, Europa, que es una cultura muy secular, y por supuesto también aquí en América Latina. El trabajo en sí está comenzado más o menos desde 2008, pero en estos dos últimos años es cuando hemos podido trabajar más cercanamente a nuestros pastores que en diversas diócesis, que como aquí Monseñor Felipe y Monseñor Víctor nos invitan a dar entrenamientos. Pues estas eran algunas noticias que queríamos compartir. Y sobre todo, yo quisiera recalcar San Francisco de Sales, patrono de ustedes. Yo sé que la labor de ustedes es difícil, muchas veces no es tan fácil, los desvelos, el cansancio, subidas, bajadas, a veces perder la hora de comida. Que Dios le recompense y le sostenga, que San Francisco de Sales le sostenga en esta misión de comunicar la verdad.
El señor arzobispo, desde que llegó, ha dado pasos muy significativos. Ha iniciado el Consejo Pastoral, donde participan sacerdotes, religiosas y laicos. Es un consejo de unas 45 personas que sesiona dos veces al año, y este consejo es un poco para que el señor arzobispo escuche por dónde están las voces del pueblo de Dios, qué quiere el pueblo de Dios, qué necesitamos. Y el sínodo, ante todo, es un momento de gracia, es ponernos a la escucha, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, ¿qué nos está pidiendo el Señor como Iglesia de Puebla para este momento? Ha habido una asamblea preliminar y Dios mediante el próximo 27, 28 y 29 es la primera fase del sínodo. El 27 están invitados toda la comunidad poblana. Habrá una misa aquí en la catedral para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Están representados en el sínodo, somos cerca de 200 personas. ¿Quiénes están participando? Está participando prácticamente representación de la Iglesia poblana. Hubo una encuesta anteriormente. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensan en las parroquias sobre temas vitales? Sobre la evangelización, sobre la catequesis y sobre la predicación. Y estos van a ser los tres temas que se van a tocar en estos tres días del sínodo, 27, 28 y 29, lo que es la evangelización, la catequesis y la predicación. Y es ponernos todos, todos los sinodales, a la escucha de la palabra de Dios. El señor arzobispo tuvo un detalle que se me hizo extraordinario. No quiso que en el aula sinodal, que es en la capilla del Beato Juan de Palafox en el santuario, estuvieran un poco así organizado, primero sacerdotes, luego religiosas y luego laicos. No, aquí Gina es testigo, ella está participando en el sínodo por parte de la Comisión de Comunicaciones. El señor arzobispo quiso este criterio, un sacerdote, una religiosa, un laico, un sacerdote, una religiosa, un laico, porque de eso se trata. Se trata de escuchar la voz de Dios, lo que decía San Benito. El Espíritu Santo habla hasta en el más pequeño, hasta en el más joven. De eso se trata, de escuchar qué Dios quiere. El señor arzobispo ha pedido que en las parroquias, en las misas, los fieles, pidamos por el éxito del sínodo. ¿El éxito en qué sentido? Escuchar qué Dios nos está pidiendo.